¿Cómo le va, Asunción? Nicolás Minicini aquí. Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días a la audiencia de tu radio. Gracias por atendernos. Bueno, ¿notan un incremento en despidos, en este tipo de situaciones, en estos planteos, justamente en estos meses que llevamos de pandemia? Sí, lamentablemente. Y estamos atendiendo alrededor de 20 personas por consultas de despidos, de recientemente despedidos dentro del último mes, despedidos y despedidas, y los atendemos o telefónicamente o en forma presencial acá en la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación, con distanciamiento social, con medidas de higiene, pero le damos el asesoramiento jurídico de sus derechos y les hacemos los telegramas que le hagan falta según su situación, y cuando está terminado el carteo, el intercambio de cartas, le recomendamos una lista de laboralistas. Pero lo cierto es que no solo que se incrementaron los despidos, se incrementó enormemente el desempleo, es decir, han despedido trabajadores registrados y no registrados. El ANSES y nosotros registramos 4 veces más de despedidos que en febrero de este año. Se ha cuadruplicado. Se cuadruplicó. Claro, casi que nosotros registremos, que al ministerio viene una parcialidad de los trabajadores que buscan en internet el teléfono del ministerio, sí, la dirección, y se acercan, además lograr trasladarse con las medidas de restricción de la pandemia. Por lo tanto, atendemos a una parte solamente de la cantidad, el universo de despedidos y despedidas que están ocurriendo en la provincia de Neuquén. Claro, y porque después me imagino, Asunción, que tenés un porcentaje importante, debe ser, del trabajador informal, si se quiere, aquel que ha estado en negro, que está en una situación también, y que hoy no sé si tiene derechos o puede justamente reclamar algo. Claro que tiene derechos, sí. Tiene los mismos derechos que un trabajador registrado, porque el no estar registrado no puede ser en contra del propio trabajador, ¿no? Tiene los mismos derechos, y también se asesoran, nos llaman trabajadores no registrados que han recibido un despido verbal. Los casos que recibimos son forzamiento, las empresas, sí, los persuaden, los intentan persuadir a los trabajadores y los presionan para que renuncien. Así no le pagan la indemnización por despido, que está, que despedir está prohibido. Claro. O le inventan una causa, atribuyéndole un incumplimiento de hace un año, de hace 2 años, le inventan una causa para un despido con causa, cuando las causales para despedir tienen que ser gravísimas. Tiene que haber sido golpear a un compañero de trabajo, golpear a un jefe. Menos de eso, son otro tipo de sanciones. El despido con causa es algo muy restrictivo, es la sanción última en la relación de trabajo. ¿Y notan entonces empresas o comercios o empleadores que han inventado este tipo de situaciones o han buscado este tipo de situaciones? Exacto, disfrazan situaciones de querer despedir, sacarse el trabajador de encima sin causa, la disfrazan de o un acuerdo forzado y llevar al trabajador a la escribanía para que acepte cosas que no están permitidas por las leyes, o forzarlo a mandar un telegrama de renuncia, o esconder un despido encausado con una causa, poniendo en el telegrama una causa falaz de despido. Estas son las maniobras que estamos viendo. O un despido verbal. Váyanse que a mí no me van a encontrar nada, y esto es una SRL, una sociedad anónima, y no me van a encontrar nada. Despidos verbales. Entonces, estas son las maniobras que se están dando por los en muchos empleadores, en los casos que nosotros registramos de despedidos, estando vigente la prohibición de despido en todo el país. Claro. La prohibición de despido atañe a todas las actividades, a construcción, a trabajadoras de casas particulares, al trabajador agrario, ni hablar a todos los trabajadores de ley contrato de trabajo, que son todo el resto. Ningún trabajador privado con empleador privado puede ser despedido. Rige la prohibición de despido para todos los trabajadores, es una norma superior de orden público laboral, y rige la prohibición de suspender también. Claro. El trabajador o trabajadora que lo manden a la casa no puede cobrar menos en su salario, no le pueden achicar el sueldo, no le pueden achicar los saberes, eso es mentira. Si no hay un acuerdo de su asociación sindical homologado por el Ministerio de Trabajo, no puede haber achique salarial, aunque el trabajador o la trabajadora esté en su casa. Claro. Entonces, muchas veces hay mucha desinformación a veces, ¿no? Claro, muchas veces ese achique, ese recorte, se da por un acuerdo justamente entre el empleador y el empleado.
Y eso es nulo, uh-huh. Eso es nulo. Para la ley laboral, ese acuerdo en contra de una ley, que protege, una ley tutorial de los derechos laborales, es nulo. Y estos despidos producidos bajo la prohibición de despido en estos últimos 4 meses son nulos. Esos trabajadores despedidos pueden lograr con una medida cautelar en los tribunales laborales, que no les cuesta nada, porque estar en juicio para un trabajador no sale nada, no es oneroso, está prohibido que tenga gastos. Entonces, un trabajador despedido de cualquier lugar del país en estos momentos puede lograr a través de una medida cautelar la nulidad de su despido y ser reinstalado en su puesto de trabajo. Puede recuperar el empleo a través de una acción judicial. Pero más allá de que está prohibido el despedir a una persona, ¿qué pasa con esta indemnización doble que se dijo en algún momento? Yo tenía entendido que era, se podía despedir, pero se pagaba al 200%, digamos, ¿esto no es así? No, el presidente sacó la prohibición de despido, el agravamiento de la indemnización en diciembre del año pasado para desalentar los despidos. Uh-huh. Pero ocurrida la pandemia, sacó a fines de marzo la prohibición, que va más allá. Uh-huh. Hoy despedir es un acto jurídico nulo. Ahora bien, si el trabajador consiente ser despedido, tiene derecho a ser doblemente indemnizado. Claro, tiene derecho a ese decreto de duplicación de indemnizaciones. Pero esa es la voluntad del trabajador. En primer lugar, el acto jurídico es nulo. ¿Estas situaciones en qué rubros sobre todo se están dando? ¿Hay alguno que predomine en particular? Sí, en los servicios petroleros. Ajá. Las empresas de servicios petroleros vinculadas con las grandes explotadoras del petróleo, con YPF y con el Mega. Mucho fraude laboral, muchos trabajadores que correspondería que estuvieran en el convenio colectivo de petroleros los ponen en UOCRA para que no tenga indemnización y solamente tenga la libreta de fondo de desempleo. Hay mucho fraude laboral en el petróleo, mucho contrato eventual a plazo fijo en el petróleo, nulos también, en fraude laboral, porque los usan para actividades que son continuas. No debiera haber contrato a plazo fijo en el petróleo. Entonces, ahí lo registramos en muchas actividades. En segundo lugar está la actividad comercial, las empresas que tienen actividad comercial. Y en tercer lugar, las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Consultan mucho y que ha habido mucho despido o mucha suspensión que de mandar a la casa a la trabajadora reduciéndole haberes. Todo eso es nulo, todo eso es nulo. Hablamos de situaciones entonces que no se dan solamente aquí en Neuquén Capital. Nosotros atendemos consultas de toda la provincia porque esta agencia territorial del Ministerio de Trabajo es una sola para todo el territorio de la provincia de Neuquén. Atendemos consultas de Villa Langostura, de zonas de frontera, de pasos internacionales. Hemos atendido trabajadores de empresas de pasos fronterizos, de Chosmalal, de Las Ovejas. Todos los trabajadores de Neuquén tenemos ámbito nosotros como agencia territorial porque nuestra provincia solamente tiene una agencia territorial. A ver, si alguna persona pasó por una situación similar, necesita asesoramiento, necesita que lo guíen justamente por esta situación, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que recurrir? ¿A dónde tiene que ir? Estamos a disposición para atenderlos de 9 de la mañana a 13 horas en las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación acá en la ciudad de Neuquén, en calle Castelli 1084, arriba del shopping grande donde está la anónima, y el teléfono fijo nuestro es 443-6766. 443-6766, bien. Bueno, cerca de 20 consultas, me imagino que deben estar con muchísimo trabajo entonces, todos los días. Sí, ciertamente, pero bueno, dando respuesta, estamos trabajando con guardias mínimas, que son las imposiciones higiénicas y sanitarias que nos da el Gobierno Nacional, pero haciendo lo máximo y lo máximo que podemos dentro de estas restricciones para resolverlos, aportar a la resolución de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Asunción, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Por nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.